Porfa, Hunter, di que sí. Es que no sé cómo lo vayan a tomar mis amigos. Te prometo que no los molestaré. Solo quiero pasar más tiempo contigo, ¿sí? ¡Hunter! ¿De qué tanto hablas con Crystal? ¿Patty? ¿Por qué estás borracha? ¿Que no se supone que el profesor limitó la cantidad de cerveza para todos? Sí, pero... se fue con Michelle y yo aproveché para agarrar más cerveza. ¿Que está con Michelle? ¡Ay, quiero ir al baño! ¡Acompáñame, Crystal! Sí, claro. ¿No te entusiasma saber que también seremos profesores en la academia? ¡Claro que sí! Aunque estoy muy nerviosa. ¿Por qué lo dices? Siento que no estaré a la altura de un profesor élite. No digas eso, Michelle. Tú eres una excelente profesora. Gracias, Medina. Michelle, ¿dónde está Hugo? ¡Hunter! Hugo está dormido en la sala donde está la televisión. ¿Y por qué no estás con él? ¡No voy a perderme la fiesta! ¡Solo para acompañar a alguien que se la pasa todo el tiempo dormido! Si no siempre quieres acompañar a Hugo cuando duerme, significa que no lo quieres lo suficiente. Y eso es muy triste. No mereces ser su pareja. Michelle, no te sientas mal. Hunter dijo eso porque Hugo es su mejor amigo. No, él tiene razón. Gracias por tu compañía. ¡Hugo, despierta! Michelle está con el profesor Medina y presiento que no es amistosamente. ¿Ya vamos a comer? Hunter, ¿podrías darme un minuto a solas con Hugo? Hola, Michelle. Hugo, quiero comentarte sobre una decisión que he querido tomar desde hace tiempo. Te excediste con la cerveza, Patty. Solo espero que no vomites. Miércoles. Estoy tan nerviosa. No tiene nada de malo lo que hicimos. Somos novios y adultos, así que no hay problema. ¿Por qué te fuiste de mi cuarto tan temprano? Eric,
Es que... yo... ¿Te bañaste? Sí. Yo también haré lo mismo. Al rato vas a la cocina para que me digas qué vas a desayunar. ¿Por qué Patty está usando lentes de sol adentro de la casa? Porque tiene resaca por haber tomado mucha cerveza ayer. Y ahora está sufriendo las consecuencias de eso. Le molesta la luz y los ruidos fuertes. Por favor, no hablen tan fuerte porque me duele la cabeza. ¡Buenos días, borracha! ¡Ay, no hables tan fuerte! Lo siento. ¿Por qué Valeria aún no viene para decirme que va a desayunar? Te dije que no tomaras mucha cerveza ayer, por eso te sientes así, pero no hiciste caso. Así que sufre, motherfucker. ¡Valeria, que vas a desayunar! ¡Ya cállense el hocico! ¡Me duele la cabeza! ¡Quiero sincronizadas! ¡Ay, los odio! ¿Qué le pasa a Patty? Ayer tomó demasiada cerveza y por ende tiene resaca. ¡Oh! Ya entiendo. Ya terminé de comer. Gracias por el desayuno, Eric. ¿Cuántas sincronizadas quieres? Seis. No es cierto, tú te comes 10. Bueno, 10. Les pondré doble jamón porque sé que te gusta. Sí, haz lo que quieras. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Es que casi no me miras cuando me hablas y me respondes muy seria. Desde la mañana que estás así. Bueno, tal vez es porque me siento extraña. Como estoy acostumbrada a que siempre me rechaces. Entiendo. Mientras hacía el desayuno, estaba pensando que necesitamos tener nuestro propio espacio juntos y... Están tocando el timbre. Iré a abrir. Va a ser difícil para ambos adaptarnos en nuestra relación. ¿Por qué estaba tan... molesta? No sé qué me pasa. ¿Por qué estaba molesta ahorita y ya no me acuerdo por qué? ¡Ah! ¡Ay, no manches! ¡Ahí voy! ¡Hola, bailarina! No pensé que me extrañarías tanto. Lo siento. Te ves algo diferente. ¿Qué? ¿Diferente? Sí, algo cambió en ti. ¿En mí? Te veo un poco delgada. Ah, sí, es que estuve a dieta. Ah, muy bien por ti. Te hacía falta. Permiso, voy a pasar a mi cuarto para desempacar todo y después saludar a los demás. ¡Valeria, tus sincronizadas se van a enfriar! ¡Ahí voy! Lo único que extrañé de este feo cuarto fue a su dueña. Lina en toalla.
Ya puedes pasar. Perdón por entrar al cuarto sin tocar la puerta. No pensé que podría encontrarte a esta hora y menos... en toalla. Aunque compartamos cuarto, recuerda que soy una chica, así que siempre debes tocar la puerta antes de entrar. Sí, lo siento, te prometo que lo haré. ¿Cómo has estado, Alina? Ahorita bien, pero creo que... no lo estaré por mucho tiempo. ¿Por qué lo dices? El día que te hablé por teléfono porque me sentía muy mal fue porque recordé toda mi vida cuando era un hada y entendí por qué tengo tantos miedos, inseguridades y dudas. Lo entiendo. Ahora que recuperaste tus recuerdos, tu vida empezará a cambiar y no será fácil para ti aceptarlo. Sí. Y... mira mis ojos. Tener ese color amarillo en mis ojos son la respuesta a mi destino. No quería que esto pasara, por eso trato de ocultarlos con el color rosa, pero no siempre puedo hacerlo. Y si esto sigue así, pronto me van a salir mis alas y cuando eso pase, mi felicidad y libertad habrán terminado. No digas eso, Alina. No porque vuelvas a ser un hada significa que debes tomar el mando y convertirte en la siguiente reina de las hadas. Pero es mi deber hacerlo. No, ya no lo es. Tu papá se sacrificó por ti para que fueras libre. Libre de decidir sobre tu vida. Los tiempos han cambiado. Ya no es obligatorio seguir con el legado de nuestros padres. Y tú, Alina, eres libre de decidir tu camino. Supongo que sí. Ya no estés triste. Todo va a estar bien. Solo tienes que confiar más en ti. Y recuerda que ya no estás sola. Yo voy a apoyarte en todo. ¡Valeria, abre la pinche puerta! ¿Y por qué no mejor abres tu pinche cola toda amargada? ¡Me tienes harta! ¿Qué rayos me pasa? ¿Por qué me enojé estar con Eric? Yo lo amo. ¡Valeria, si no abres la puerta me voy a enojar! ¡Voy! ¿Ya me vas a decir qué te pasa? Es que no lo sé. Yo no sé por qué estoy actuando así. Mira, tú sabes que no me gusta ser amoroso y empalagoso. Esas mierdas no van conmigo, pero tú sí eres así. ¿Me puedes explicar por qué me has estado evitando desde la mañana y me respondes enojada? Es que no sé por qué lo hago. Valeria, si hay algo que no te gusta que haga, dime. ¿Por qué estoy enojada? ¿Te molesta que quiera estar contigo? ¡Así es! ¡Después de rechazarme por años! ¿Ahora quieres que estemos juntos? ¡Valeria! ¡Entiende de una vez que ya es tarde para ti que quieras estar conmigo! ¡Lo siento! ¡Yo no quise decir eso! ¡No sé por qué lo dije! Ya me di cuenta de lo que está pasando. No eres tú la que está sintiendo ese enojo. Es Valentina. ¿Valentina? ¡No quiero que estés con Eric! ¡Él no te ama ni te amará jamás! ¡El único que siempre te ha amado es Balder! ¡Tienes que estar con él! ¡Sí! ¡Es Valentina! No la juzgo por odiarme. De hecho, me lo merezco. ¡Eric! Pero aún así no tiene derecho a meterse entre nosotros. Si tú me amas, debe aceptarlo. Pero tienes que ser más fuerte que ella. No permitas que su odio se convierta en el tuyo. ¡No, eso no pasará! Mi amor por ti es más fuerte.
He esperado esto durante muchos años. Y nada ni nadie me va a separar de ti. Vamos a demostrarle a Valentina que nos amamos y que ya nada me detiene estar contigo. Sí, y lo tendrá que aceptar, quiera o no. Eso ya lo veremos. ¿Hoy no vamos a dormir juntos? No, me toca ser guardia en el bosque. Es cierto, trabajas en la noche. Sí. ¿Me puedo dormir en tu cuarto? Sí. Nos vemos en la mañana. Aunque Eric no esté aquí, su olor permanece. Y eso me hace muy feliz. Te demostraré que Palmer es mil veces mejor que Eric. ¡Vamos a estar con Palmer aunque no quieras! Y si eso implica que tú seas la que se quede atrapada en la conciencia, pues ni modo, que así sea. No me importa lo que tenga que hacer, pero yo voy a estar con Palmer. Esta poción me teletransportará con Palmer. ¡Ay, no! Valeria no mentía cuando decía que las pociones de Hunter sabían horribles. ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Estoy en Londres! Pero no sé en qué parte. No importa, conozco el olor de Palmer. Ya te encontré. Estoy bien. Ya me sacaron la bala del brazo y el doctor dijo que ya no era necesario guardar reposo. Allí está. Te extrañé tanto. Pues aunque él diga eso, tú tienes que guardar reposo. No puedo darme el lujo de descansar. Soy el comandante de la comisaría. Los policías necesitan mi liderazgo. Es mi deber seguir trabajando. Lo siento. Es solo que me preocupas. Perdón, no debí hablarte así. Agradezco que te preocupes por mí, pero estoy bien. Lo sé, eres muy fuerte. ¡No! ¡Esto no es verdad! ¡Palmer! ¡Yo te amo! Vámonos, mi amor. Hay gente metiche espiándonos. ¿Quién? Una de mis exnovias. Perdí a Palmer para siempre.
Ya llegué. Te voy a dejar el camino libre. ¡Valentina! Ya no me importa lo que pase. Si Valeria quiere estar contigo, ya no haré nada para impedirlo. Gracias, supongo. Pero, ¿por qué dices eso ahora? Solo te voy a pedir una cosa. Ya no le rompas el corazón. Por favor. Eso ya no pasará, te lo prometo. Pues me lo vas a tener que demostrar con hechos. Las palabras se las lleva el viento. No me imagino lo difícil que es para ti vivir dentro del ojo de una persona y ver todo lo que hace sin que tú puedas hacer lo mismo. No soy un ser humano perfecto. Cometo errores y los seguiré cometiendo. Pero estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. No puedo cambiar las cosas que hice en el pasado, y eso me afectará siempre. Pero como te dije, estoy tratando de hacer las cosas bien y no volveré a ser el mismo de antes. Pues eso ya lo veremos. ¡Deja de hacer eso! Como estás adentro del ojo de Valeria, significa que también eres mi novia. Prefiero ser lesbiana antes de ser tu novia. Adiós, idiota. ¿Qué pasó? Valentina habló conmigo y llegamos a un acuerdo. Ella no se interpondrá en nuestra relación mientras yo cumpla con mi promesa de no volver a ser el mismo de antes contigo. ¿En serio? Sí,